Y yo te quiero recomendar que vaya al supermercado más cerca y te compre un bizcocho y un refresco de la marca que quiera, y lo ponga en la mesa de tu casa, y un curioso te preguntará: ¿y quién está de cumpleaños? Y sonriente le responderá: y es que esa victoria la celebro yo. Ay, habrá alguien que alabe a Dios. Esa victoria la celebro yo. Esa victoria. Libro de Jueces, capítulo 7, verso 14. Pues la palabra de Dios va a ser leída. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Con todo el qué? Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué fue lo que hizo? Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, que Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Dele gracias al Eterno por la palabra. Es en serio. ¿Habrá alguien de este lado que dé gracia? ¿Habrá alguien de este lado que dé gracia? Hay gente que tiene como hambre y apenas estamos comenzando. Aleluya. Yo no sé si usted lo ha percibido, pero Dios está en este lugar. Dije de nuevo: Dios está en este lugar. Aleluya. Habrá alguien que se una a este momento de adoración. Estoy hablando con alguien que el enemigo ha tratado de callarle una y otra vez y no ha podido. Aleluya. Alguien que ha creído a la palabra aferradamente, a lo que Dios ha hablado a su espíritu. Habrá alguien que levante por los... Ay, ay, ay. ¿Dónde están los hijos que se parecen al padre de la casa? ¿Dónde están las hijas que se parecen a la madre de la casa? ¿Dónde están? Esa mujer que no tiene miedo, esos guerreros que no tienen miedo, esa gente que tienen identidad del cielo. ¿Dónde están esa gente? Oh, mi alma alaba, que no retroceden, que saben cuál es el Dios que lo ha llamado. Aleluya. Siéntese ahora sí. Veo gente un poco pasiva. Aleluya. Pero estoy seguro que aquí hay gente que aman a Dios. Aleluya. Levanta tus manos. Eso es. Súbale un chisme que no lo oigo. Aleluya. Aleluya. Wow. Rima Rasandara. Vine a adorar. Vine a adorar, vine a adorar, vine a adorar, yo vine a adorar, vine a adorar. Vine a adorar, adorar, adorar. Yo vine a adorar. Vine a adorar. Vine a adorar. Yo vine a adorar. Vine a adorar. Yo vine a adorar. Vine a adorar. Y yo vine a adorar. Y yo vine a adorar. Vine a adorar. Y yo vine a adorar. Aunque el diablo se levante, vine a adorar. Aunque me quiera cerrar la boca, vine a adorar. A
aunque me quiera cerrar la boca, aunque me quiera cerrar la boca, aunque me quiera. Oh Dios mío, yo vine a adorar, aunque me quiera cerrar la boca, vine a adorar, vine a adorar. Wow, vine a adorar, vine a adorar. Tópele al que está a la par, dile, vine a adorar. Y yo vine a adorar. Wow. Y yo sufrí, y yo lloré, y yo caí, pero me levanté. Y yo sufrí, y yo lloré, por favor, y yo caí, pero me levanté. Sama, te equivocaste, diablo, otra vez. Te equivocaste otra vez, Dios mío, te equivocaste, malicia. Sue, rima, robo, seraba. Te equivocaste, diablo, otra vez. Te equivocaste otra vez. Te equivocaste otra vez. Otra vez. Te equivocaste otra vez. Otra vez. Wow. Otra vez. Otra vez. Te equivocaste, diablo, otra vez. Dios mío. Dios mío. Alguien sube la alabanza aquí. Ataca. Otra vez. Te equivocaste otra vez. Otra vez. Otra vez. Te equivocaste otra vez. Te equivocaste, diablo, otra vez. Te equivocaste con Aviva otra vez. Te equivocaste de guerra. Sue. Te equivocaste otra vez. Te equivocaste otra vez. Otra vez. Otra vez. Dele la mano al que está al lado suyo. Corra. Dele la mano a alguien que esté a la par. Y con esa unción que usted tiene, dígale: contigo se equivocó, con tu casa se equivocó, con tu ministerio se equivocó, con lo que Dios te ha dado se equivocó. Padre, se equivocó. Remasana, dile: se equivocó, 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 pobre. Ay, 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 se equivocó. ¿Dónde está la gente que alaba a Dios? Con lo que Dios te ha dado se equivocó. Con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios puso en tus manos, con lo que Dios puso en tus manos, con lo que Dios puso en tus manos se equivocó. Se equivocó. Dios mío, se equivocó. Estoy hablando con un guerrero aquí. Te estoy diciendo que se equivocó. Te estoy diciendo que se. Cuidado allá atrás. Ay, se equivocó. Ah, oh, es que se equivocó. Con lo que Dios te ha dado se equivocó. Se equivocó. Se equivocó. Pone la mano en el hombro al muerto, digo, al vivo que tiene al lado. Pone la mano en el hombro y dile lo siguiente: todavía Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con tu casa. Dios no ha terminado. Dios no ha terminado. Wow, no ha terminado. Yo no sé para quién esta palabra. Todavía no ha terminado. Dios contigo no ha terminado.
todavía no ha terminado. Dios mío, no ha terminado. Pasada, Dios con usted no ha terminado. Con usted no ha terminado. Oh, gloria. Con usted, Dios no ha terminado. No ha terminado. Con usted, Dios no ha terminado. 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 Ay. No ha terminado. Y yo te quiero recomendar que vaya al supermercado más cerca y te compre un bizcocho y un refresco de la marca que quiera y lo ponga en la mesa de tu casa. Y un curioso te preguntará: ¿y quién está de cumpleaños? Y sonriente le responderá: y es que esa victoria la celebro yo. Ay, habrá alguien que alabe a Dios. Esa victoria la celebro yo. Esa victoria. Esa victoria la celebro yo. Esa victoria. Por favor, rebabasha, la celebro yo. Esa victoria la celebro yo. Esa victoria. La celebro yo. ¿Dónde está la gente que celebra aquí? Esa victoria la celebro yo. Dile a alguien, dale un codazo y dile: esa victoria la celebro yo. Esa victoria de mi casa la celebro yo. Esa victoria de mi familia, oh, la celebro yo. Esa victoria la celebro. Esa victoria. Esa victoria, esa victoria la celebro yo. Esa victoria la celebro yo. Pregúntale a alguien por qué. Porque yo sé con lo que estoy peleando. 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 Yo sé con lo que estoy. Cuidado, cuidado. Que ya sabe con lo que está peleando. Sue, remanatue. Suéltan a mí. Ripra brazo. Remanatueco. Cuidado, cuidado. Es que sabe con lo que está peleando. 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 Ay, Samalaki. Esa victoria la celebro yo. La celebro yo. La celebro yo. La celebro yo. Tómele al que está al lado suyo y dile: déjame quieto. Que yo sé con lo que estoy peleando. Hay gente que te critica, pero no conoce la guerra que tú tienes en el silencio. Hay gente que tiene que dejarte quieto. Porque le tengo noticia a los que te persiguen. Le tengo noticia. Como quiera Dios lo va a hacer. Como quiera Dios lo va a hacer. Como quiera Dios lo va a hacer. Oh, como quiera Dios lo va a hacer. Wow, como quiera Dios lo va a hacer. Alaba, como quiera Dios lo va a hacer. Como quiera. Este hombre es bastante duro. Pero no me dibuje mucho, que después me pierdo.
Síguelo ahí. Dios mío. ¿Cuánto tiene ministerio acá? Alguien de una forma u otra ha sido marcado. Porque esto es para ti. Dale, que no te oigo. Pero si alguien te cuestiona y te dice que Dios no te habló, que Dios no se te reveló, que ese sueño que tuviste no vino de Dios, tú le vas a mirar y le vas a decir: usted no estaba ahí cuando Dios me habló. Usted no estaba ahí cuando Dios me habló. Pero es que usted no estaba ahí. Usted no estaba ahí cuando Dios me habló. Usted no estaba ahí. Señores, ¿dónde estaba que? Usted suerra, va. Pero es que usted no estaba ahí cuando Dios me habló. Ay, usted no estaba ahí. Por favor, deja tranquilo a mi ministerio. Deja tranquila la visión. Por favor, usted no estaba ahí cuando Dios me habló. Usted no estaba ahí cuando Dios me habló. Cuando Dios me habló. Cuando me habló. Cuando me habló. Cuando me habló. Usted no estaba ahí cuando Dios me habló. A la gente que te critica, que nunca entiende por qué te mueve de esa manera, alaba. Usted no estaba ahí cuando Dios me habló. Usted no estaba ahí cuando Dios me habló. Entonces, ¿por qué me cuestiona? Si no estaba ahí cuando Dios. Pero es que usted no estaba ahí cuando Dios me habló. Cuando me habló. Ahora sí, siéntese. Síguelo. Wow. Él es más volumen, un chico al piano, corran. Eso es. Pero la iglesia de este tiempo, de dos grupos se han compuesto. Este es el grupo de los vivos y este es el grupo de los muertos. Los muertos están apagados, pero los vivos están encendidos. Lo vivo te aviva. Todavía le queda fuego. Todavía le queda fuego. Todavía le queda fuego. Dios mío, todavía le queda. ¿Dónde están los avivas? ¿Dónde están los avivas? Que todavía le queda fuego. Todavía le queda fuego. Ahora sí, estando en mi habitación, un día yo le dije a Dios: ya yo no puedo más. Le dije: ¿sabe qué? Renuncio. Y él me respondió y me dijo: yo no acepto tu renuncia. Yo le pregunté por qué. Y él me dijo: es que contigo yo no me equivoqué. Es que contigo no me equivoqué. Dios te dice: contigo no me equivoqué. Dios mío, es que yo sé a quién llamé. Wow, yo sé a quién llamé. Yo sé a quién llamé. Dios mío, yo sé. Agarren esa mujer allá adentro. Agarren, ay. Es que yo sé a quién llamé. Sáquela del cuartico para que danse con toda libertad. Abra la boca. Sué, rena, mira, mira, mira. Es que yo sé. Dios mío, yo sé a quién llamé. Ah, y Dios te dice: yo no te llamé de balde. Yo no te llamé de balde. Wow, yo no te llamé de balde. Yo no te llamé de balde. Yo no te llamé de balde. Wow, no cuidamos. Reba, sué, ramaquía, rubre, nebrase. No te llamé de balde. No te llamé de balde.
cobarde. No te llame de barde. 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 Ahora dale una miradita al que te queda cerca. Dale una miradita, hombre. Yo sé que tú no lo soportas, pero míralo. Lo miró. Y dígale: el que no te soportaba, con lo poco que tiene, un infarto le va a dar. Porque ahora lo grande viene. Ay, ahora es que lo grande viene. Mira, mira, mira. Ahora es que lo grande. Por favor, suerra, va. Ay. Cuidado. Es que ahora lo grande viene. Ahora lo grande viene. Lo grande viene. Si lo zambala. Sin conocer el proyecto, ya andan turbados. Se morirán. Porque para viva lo grande ahora es que viene. Lo grande ahora es que viene, padre. Para viva lo grande ahora es que viene. Yo no sé, pero la gente que están aquí no son normales. Acá hay gente que desde que llegaron a esta iglesia transicionaron. Y Dios los sacó del estancamiento. Gente que Dios los trajo como empleados y ahora son empresarios. Y gente que van a aperturar su próxima empresa. Yo vine a hablar con alguien de parte de Dios hoy. Hay un tiempo de nuevo comienzo de Dios para ti. Le tengo noticias a Zambalá y Tobías. Lo que Dios comenzó, Él lo termina. Él lo termina. Él lo termina. Él lo